La policía de Portugal impidió este jueves los intentos de varios activistas de Greenpeace que pretendían colocar a pocos metros de donde se realiza en Lisboa la segunda conferencia de los océanos de la ONU unas pancartas en las que pedían la aprobación de un tratado global de los mares. Cargados con pancartas que intentaron colocar en unos soportes publicitarios, cerca de una decena de activistas llegó a las puertas del recinto Altice Arena, aunque se vio frenada por la policía, que cada día rodea el espacio por motivos de seguridad. Los carteles que no lograron colocar mostraban los mensajes «Un tratado global de los océanos ahora», «Muerto por inactividad política» y «Proteger los océanos». I think it's shocking that while activists are peacefully trying to peacefully protest outside the conference venue, the real looters, the ocean destroyers, are out there depleting the oceans as we speak. La activista defendió que se ha de alcanzar un tratado global de los océanos que será negociado en la ONU en Nueva York en agosto, que se debe poner la protección por delante del provecho económico y crear una red de santuarios marinos que permita a la vida marina recuperarse. Con ese acuerdo sobre los mares, quieren que se incluya la obligación de alcanzar el 30% de protección de los mares para 2030, un objetivo ya marcado por la ONU, pero que previsiblemente no será alcanzado por varios países.